A pesar de todos los avances de la sociedad moderna, las personas aún encuentran formas de escapar de las redes de seguridad y ponerse en peligro. Algunas personas son tan tontas que no importa cuántas medidas de seguridad hayan, encontrarán formas de saltarlas. Sin más preámbulos, vamos a conocer a estas personas desafortunadas que con sus decisiones tontas se ganaron un premio Darwin en el proceso. Qué bonita intro, la verdad. Juego del tesoro. Para aquellos que les encanta la actividad, el geocaching es una excelente manera de salir al aire libre y poner a prueba tus habilidades de exploración. Las reglas son simples. Usa algún tipo de GPS junto con otras técnicas de navegación para encontrar contenedores ocultos y geoetiquetados al aire libre. Sí, a ver, estas cosas siempre me han parecido molonas, pero depende de dónde. O sea, si tienes que encontrarlo en una ciudad, lo tienes que encontrar en un sitio así como... como que no está tan lejos del camino y demás, lo veo chachi. Pero había gente que lo dejaba en el quinto pito. Y escondido, entre montañas y demás. Y era como, ostras, qué mal rollo. Y la gente ya que seguía directamente como coordenadas de 4chan, esos eran de riesgo, vamos. Después de lo de las piedras, puedes abrir un bote de estos y que te reviente algo. Yo no iría. No iría, la verdad, una coordenada de esas. A otras sí, pero esas no. Una vez que encuentres el contenedor, firma el libro de registro en el interior y lo escondes para que lo encuentre el siguiente explorador. Suena agradable, sí, sí. Pero para 4 exploradores en la República Checa en 2018, su falta de sentido común convirtió la diversión en fatalidades. Bueno. Según los informes, las advertencias meteorológicas de tormentas y lluvias torrenciales no fueron suficientes para detener a este grupo en su exploración. Como la gente ¿lo habéis visto la gente del huracán? Había gente que podía haber directamente... haberse ido de la zona peligrosa del huracán y no se fueron porque no querían. Otros era porque se habían quedado sin gasolina y demás, que eso es una jodienda, es una putada. Pero otros eran porque, jaja, ¿qué va a hacer el huracán? Y era como... tío, que es muy grande, que... ¿sabes? O sea, vete de la zona. Te lo están diciendo. Te lo están diciendo. Y se grababan para TikTok y todo. Y se quedaban ahí y mirando el viento y con la lluvia y diciendo, no, aquí estoy yo. Y es como, anda la mierda. Madre mía. Es que no le da miedo. Y encima las casas, que ahí son, vamos, de cartón, como quien dice. Sí, la reconstruyen tranquilamente. Madre mía, qué pocas luces. ¿Cuál no estaría tan mal si tu destino no hubiera sido este canal subterráneo? ¡Ay! Tiene una mala pinta ya. Ya mala pinta. No hace falta ni que te... o sea, ya te está diciendo por ahí no, peligro. Extremadamente largo. Ni siquiera entraría allí durante el día. Pero no. Aún así el grupo se aventuró a entrar y cuando la tormenta empujó una gran ola a través del túnel, el alcance de su error se hizo evidente rápidamente. Si bien 2 de los exploradores sobrevivieron al ser arrastrados por el túnel, los otros 2 no tuvieron tanta suerte. Llevados a un poderoso río se ahogaron y luego fueron encontrados arrastrados a lo largo de la costa. Es que ya tenía mala pinta, pero encima ir en época de lluvias, cuando se va a meter todo el agua por el túnel... Lo peor de todo es que nunca encontraron el contenedor. Al emprender un viaje traicionero como ese, deberían haber sabido que estaban tomando un camino de un solo sentido en busca del tesoro. Beso Corona. Si eres una persona normal y sensata, probablemente comprendas que a las personas con enfermedades infecciosas, probablemente sea mejor darles algo de espacio. Pero un hombre del estado indio Madhya Pradesh decidió rechazar este enfoque por completo después de que comenzó a decirle a la gente que podría curar enfermedades como el coronavirus besando sus manos. Increíblemente, la gente supersticiosa comenzó a aceptar la oferta por docenas. Pero con el contacto entre los labios del sanador y un sinnúmero de manos, no pasó mucho tiempo antes de que el sanador contrajera el coronavirus. Mira que hay creencias, pero estas creencias literalmente matan. O sea, no jodas. Sin embargo, cada mano que besaba comenzó a transmitir el virus a otras personas. Tal cual. Es horrible.
final, 19 personas se infectaron después de entrar en contacto con el falso curandero, aunque no tuvieron que esperar mucho para que se administrara justicia. Cuando se diagnosticó a la 19ª persona, el sanador había muerto a causa del virus, por lo que puedo decir que ningún beso lo traerá de regreso, y espero que nadie lo intente. Por eso pienso que si hubiera un apocalipsis zombie, habría alguno que pensaría que no tiene nada y se lo iría pegando a todo el mundo. Vamos, seguro, fijísimo. De estos que digan, yo te sano, aquí dando un choque de manos, un beso o no sé qué, y lo irían pegando. Y lo empeoraría más todavía. Bebidas desinfectantes. Con todas las deliciosas bebidas disponibles en nuestra sociedad moderna, esta próxima historia te dejará preguntando, ¿por qué? Eso se debe a que en junio de 2020, varias personas en Santa Fe, Nuevo México, decidieron probar beber desinfectante para... Uy. Está duro de ver, ¿eh? Joder. Mira, en su día había leído de gente que había bebido lejía. Porque pensaban que así se te quitaba antes el COVID. O sea, ya era de gente imbécil, ¿sabes? Y uno pensaba que era broma, hasta que había terminado alguno en urgencias, en hospitales, o medio muertos. O muertos enteros, claro. Pero joder. Todo mal. 2020, varias personas en Santa Fe, Nuevo México, decidieron probar beber desinfectante para manos, probablemente como un sustituto del alcohol. Ahora bien, no hace falta decir que el desinfectante de manos no es bueno para ti. Pero a diferencia de la mayoría de los desinfectantes, esta marca en particular contiene metanol, una sustancia altamente tóxica. Todo mal. De las personas que se encontraron que habían consumido el desinfectante, una quedó ciega permanentemente por intoxicación con metanol. ¿Y cómo explicas eso? O sea, unos se quedan ciegos por circunstancias de la vida, por patologías, enfermedades. ¿Tú cómo te quedaste ciego? Me vi desinfectante, llevaba etanol y... Es que daría vergüenza contarlo. Que habían consumido el desinfectante, una quedó ciega permanentemente por intoxicación con metanol. Tres se encontraban en condiciones críticas y tres más murieron casi de inmediato. Ya veis. Madre mía, muertos. Por lo tanto, a menos que desees una muerte agonizante y dolorosa, en la que sientas que tus entrañas están en llamas, opta por un trago de tequila, no por un desinfectante. Eso. Sabores excéntricos. Las muertes ridículas no son nada nuevo para los humanos. De hecho, la capacidad de morir de una manera ridícula parece ir más allá de cualquier época en particular. Esto lo demuestra la historia de un hombre que murió el 14 de julio de 1908 en Goldfield, Nevada. El hombre cuyo nombre se desconoce fue encontrado muerto en la calle junto a un envase de pasta de biblioteca. Este era un tipo de adhesivo similar al... ¡Harry! ¡Muchas gracias por los 14 besazos, eres de mogollón! ¡Muchas gracias! ...encontrado muerto en la calle junto a un envase de pasta de biblioteca. Este era un tipo de adhesivo similar al pegamento que se usaba para unir el papel y estaba hecho principalmente de agua y harina. Al parecer, al no poder o no querer adquirir una fuente de alimento alternativa, tomó el pegamento y se comió la mayor parte. No sé. Qué mala idea. Afortunadamente, el lote que este tipo había sacado de un bote de basura parecía haberse vuelto malo, o posiblemente incluso solidificado en su cuerpo mientras lo comía. Solidificado, peor todavía. No es que sea aconsejable consumir este tipo de pegamento en primer lugar, pero la elección de comida de este tipo finalmente le costó la vida. Su inusual desaparición se conmemora en una lápida. Anda ya, y encima que te llamen así en tu lápida. Qué mal todo, todos con su nombre y demás, y él... Sin nombre, murió comiendo pasta de librería, no joda. A la que los lugareños de Goldfield denominan la lápida del come pegamento. Si bien a decir verdad el tipo probablemente estaba muy hambriento, no cambia el hecho de que esta es una forma muy vergonzosa de ser conmemorado. Joder, debía tener mucha hambre, pero madre mía. Necesitando ventilar. Cuando el personal de este restaurante en Knoxville, Tennessee, abrió la tienda una mañana de junio de 2019, esperaban un día como cualquier otro. Sin embargo, cuando encendieron la estufa en la tienda, listos para la comida caliente del día, nunca esperaron los gritos que comenzaron a salir del interior del conducto de ventilación del edificio. Cuando la policía llegó poco después, pudieron averiguar quién era la fuente de los gritos. Resultó que un hombre muy ebrio se había subido al techo de la tienda la noche anterior e intentó bajar por el respiradero y entrar en la tienda. ¿Pero qué les pasa a los borrachos con los respiraderos? ¿Y con las chimeneas? Si es que prácticamente esos agujeros les están gritando, ¿no vas a salir de aquí?
¿Se meten ahí? Pero, horriblemente, el respiradero resultó ser demasiado pequeño para pasar y quedó completamente atrapado. Cuando el equipo matutino entró en el trabajo y encendió la cocina, el calor se transfirió por el respiradero, haciendo que las paredes de metal estuvieran increíblemente calientes. Cuando la policía se cocinó ahí dentro. Lo sacó, ya estaba gravemente quemado e inconsciente. Normal. Falleció en el hospital unos días después. Lo que sea que esté esperando del otro lado, al menos no puede ser mucho peor que la forma en que salió. Pintura en aerosol, paria. No es necesario ser inteligente para ser un criminal, pero sin duda es de ayuda si estás planeando permanecer con vida por un tiempo. Pero la inteligencia sí. No era el punto más fuerte de un hombre de Carolina del Sur que robó una tienda de teléfonos Sprint en 2009, momentos antes de que ocurriera el robo. No habrá tenido los huevos. El hombre se pintó con la pintura en aerosol todo su rostro en un intento de disfrazarse. Pero... ¿de verdad pensaba que eso funciona? ¿Ponerte pintura? ¿Que se creen que los de la poli no van a ver su foto y van a decir, pues a ver, le cambiamos el tono de piel y podemos comparar? ¡Ah, no jodas! O sea, ponte una mascarilla, ponte una bolsa, yo qué sé. Te vas a poner pintura y te vas a intoxicar. Naturalmente hay una razón por la que los ladrones tienden a preferir los pasamontañas y las máscaras sobre... Es que es tontería, es que es tu cara igual. Por este enfoque único, ninguna de esas dos opciones es letal para respirar. Y mientras que el robo en sí se desarrolló sin problemas, el ladrón pintado con aerosol comenzó a tener problemas para respirar una vez que terminó. En poco tiempo estaba muerto, ahogado por los nocivos vapores de pintura. Pensarías que sería obvio, pero si estás recibiendo consejos de moda sobre robos de este tipo, estás buscando problemas. Qué pocas luces, de verdad, ¿eh? Todas desactivas. Truco final. Si alguna vez te sientes inclinado a afirmar que eres inmortal, debes pensarlo dos veces antes de intentar demostrarlo. Si no lo haces, podría terminar como un médium psíquico de Chiang Mai, Tailandia. Su caída se produjo durante un intento de llevar a cabo la llamada prueba de que no podía ser asesinado, clavándose una espada en el pecho. Ahora... eso he oído alguna vez. Que hay gente que hace cosas así, pues para demostrar eso, que no pueden morir. Pero claro, siempre tienen truco. Y la mayoría de veces que no salía el truco, pues... a la porra. Como el que se cortó la garganta metiéndose una espada. Lo había hecho muchas veces, pero falló. Resultó que había realizado esta hazaña supuestamente sobrenatural varias veces antes. Sí, sí. Y había salido con vida. Pero eso fue solo porque en realidad era un gran farsante y usaba espadas que estaban diseñadas para romperse en el impacto. ¿Tú ves? Todas tenían truco. Hasta que no lo tienen y entonces... haciendo que pareciera que su piel no podía ser perforada. Pero cuando volvió a intentar el truco en abril de 2017, el arma no se rompió y en cambio penetró directamente en su pecho. Como era de esperarse, el cuerpo humano no tiende a apreciar este tipo de cosas y murió poco después en el hospital, haciendo públicos tanto su falsedad como su estupidez al mismo tiempo. Pero al menos no tuvo que enfrentarse a la vergüenza. Moda, no. Ahora obviamente debería aceptarse comúnmente que las mujeres puedan usar cualquier cosa que las haga sentir bien. Pero para una mujer taiwanesa en 2019, sin duda un atuendo un poco más práctico le habría llevado a un resultado diferente al que obtuvo. Conocida en línea como la excursionista en bikini, la mujer de 36 años se dio a conocer, haciendo senderismo por las montañas de Taiwán vistiendo solo bikinis. Si bien sus atuendos pueden haber sido excelentes para la playa, no ofrecen la protección. Es que hay influencers que la lían pardísima, hacen las cosas... ¿qué dices tú? A ver, sí, te vas a ganar unos cuantos likes, pero te vas a morir de hipotermia. Está muy mal pensado. De ropa estándar para escalar. Algo que el excursionista en bikini aprendió por las malas en varias ocasiones. Pero los rasguños en las piernas que sufrió después de una caída en 2018 no fueron nada en comparación con la caída que sufrió en enero del año siguiente. Caminando solo en el Parque Nacional Yushan, en el frío nevado del invierno, se cayó por un barranco y no pudo salir. Pidió ayuda en su teléfono satelital, pero el mal tiempo provocó retrasos en el rescate. Y cuando llegó la ayuda, estaba muerta por el frío. ¿Claro? Es evidente que si deseas obtener atención en línea, intenta evitar hacer algo con alto riesgo de convertirte en un cubo de hielo humano. A menos... es que es terrible, ¿eh? Mirad, conecta con el vídeo que vimos ayer, bien. No es que seas un verdadero Ice Cube, por supuesto. ¡Eso! En fin. Terrible. No robar. Hace nada también
O sea, no sé si fue ayer o hace unos días que se ha matado también un influencer por subirse a uno de los puentes más grandes de España. Se puso boca abajo o no sé qué rollos para hacerse una foto ahí súper épica. Ha perdido el equilibrio y se ha caído. Desde 200 y pico metros, una cosa así, una burrada. Todo por hacerse la foto. Era uno de Inglaterra encima. Menos que seas un verdadero Ice Cube, por supuesto. No robar. Cuando algunas personas abandonan esta espiral mortal, dejan atrás un misterio tan extraño que realmente parece más extraño que la ficción. Como cuando un residente del condado de Calhoun, Alabama, vio una calavera en su patio delantero en 2019. Inicialmente no estaba claro en dónde venía, hasta que se encontró un cuerpo sin cabeza. Ah, no jodas. Quemado hasta quedar tostado en la parte inferior de un poste de electricidad. Muy descompuesto a 321 metros de distancia. Aunque inicialmente desconcertado, la policía pronto juntó las piezas del rompecabezas, revelando la verdad completamente loca. El hombre había estado intentando conectar ilegalmente su casa a la electricidad de la calle para obtenerla gratis. Desafortunadamente no parecía tener ni la más mínima idea de lo que estaba haciendo, ni entendía lo peligroso que era jugar con las líneas eléctricas. En algún momento durante el intento el hombre hizo contacto con el cable corriente y murió con una descarga eléctrica. Pero, ¿cómo terminó su cabeza tan lejos en el camino? Esta es la parte más extraña de todas. El vecino que descubrió el cráneo afirmó que sus perros lo habían arrastrado allí. Ah, ya decía yo, digo, no creo que vaya a salir volando ahí. Aparentemente habiéndolo arrancado del cuerpo frito con electricidad. Bastante impactante, ¿no? Qué mal rollo. Qué cosas. Y sí, pasó un montón de veces, porque la gente no controla y se pone a tocar los cables. Dolor por la fama. En el mundo del Otro. entretenimiento en línea se necesita mucho trabajo para Otro influencer, ¿no? crear contenido excelente y lograr que lo vea la mayor cantidad de personas posible. Créeme que lo es. Y a veces tienes que arriesgarte para cosechar las recompensas. Pero un youtuber español intentó llegar demasiado alto muy pronto, asumiendo un riesgo que definitivamente no valió la pena. Al irrumpir en una fábrica de cemento en la oscuridad de la noche con un amigo, el youtuber esperaba aumentar sus números de los 6 suscriptores que tenía con un truco extremo. Mientras usaba un paracaídas, Con 6 suscriptores. Madre mía. Es que lo jodas. De por sí hace poco hubo un juicio donde una familia de unos ladrones reclamaba el daño a la eléctrica porque espicharon intentando robar cobre de la central de transformación. Es que lo jodas. Y sí, ha sido en el puente ese de Sevilla donde se ha caído el influencer de Inglaterra también. sus números de los 6 suscriptores que tenía con un truco extremo. Mientras usaba un paracaídas, subió a la cima de una torre de 50 metros. Cuando llegó el momento adecuado, saltó. Pero ocurrió un desastre, cuando se dio cuenta de que su paracaídas no se abría. Sin nada que pudiera hacer, su amigo observó con horror cómo el imprudente intento de reconocimiento en línea terminaba con un ruido sordo. ¡Auch! El youtuber no sobrevivió, así que obviamente no es una buena forma de conseguir suscriptores. No. Pero si estás interesado en aprender más sobre cómo evitar una muerte humillante, puedes suscribirte a Sorprendente. Es la mejor manera de hacerlo. He visto directamente, pues eso, a varios influencers que se tiran desde edificios y es como, tío, no te merece la pena. O sea, una cosa es que tengas un equipo detrás, que lo tengan todo medido y sepan que no te vas a, vamos, que no te vas a estampar, pero no lo hagas tú de forma amateur porque así no. Así no. ¿Cómo evitar una muerte humillante? Puedes suscribirte a Sorprendente. Es la mejor manera de hacerlo. Con contenido diario y actualizaciones periódicas de la serie de premios Darwin que estás viendo ahora, te garantizo que no te arrepentirás. Operación Picadura. Ay, En la Dios. vida, algunas de las cosas que asumimos que son universalmente entendidas como malas ideas, ocasionalmente son vistas como grandes ideas por la gente más débil entre nosotros. Por ejemplo, si te pidiera que tomaras un trago de aerosol para avispas. No. No, ni aerosol de nada, pero vamos a ver de Probablemente pensarías que estoy loco, pero en 2019 el condado de Boone, Virginia Occidental, vio el aumento de una tendencia alarmante. ¡Ah, que era una tendencia! ¡No era un imbécil! ¡Eran varios! La gente había comenzado a usar aerosol para avispas como intoxicante, y resultó ser tan seguro como era de esperarse. Si bien surgieron algunos informes de síntomas más leves luego del uso, incluida la hinchazón extrema y el enrojecimiento de las manos y los pies, así como un comportamiento errático, otros casos fueron más graves. 3 personas murieron después de que el aerosol. Pero qué, vamos a ver. Si alguien dio la idea,
¿A esa persona no la deberían investigar porque ha sido partícipe de que un montón de gente se intoxique y se muera? Porque esto lo ha tenido que empezar alguien. Alguien ha tenido que decir: buah, chicos, las avispas pasan de mí desde que me tomo aerosol así. ¿Sabes? O sea, eso hay que investigarlo, a no ser que la haya palmado también. Pero eso se tiene que investigar, lo normal. Es una idea estúpida. No jodas. Y sí, ha sido el puente de Talavera. Ha sido ese. Pero sí que he oído de varios de aquí de España donde se suben a tirarse. Bueno, a tirarse o a hacerse fotitos. Errático, otros casos fueron más graves. Tres personas murieron después de que el aerosol dañino desencadenara reacciones alérgicas después de uso repetido, demostrando a quien quiera que fuera demasiado tonto para verlo antes. No inhales el aerosol para avispas. No. Es que es lógico. Es como si te dicen que si te tomas el ambientador vas a oler mucho mejor, pero vamos a ver, nadie tiene que tomar ambientador, eso es tóxico. ¿Debería ser obvio? Salida del go-kart. Cuando piensas en accidentes automovilísticos, probablemente te imaginas autos deportivos de alta velocidad volteándose y explotando. Pero como demuestra Nada, es que no se la puede. siguiente historia, no todas las pérdidas en la pista son tan asombrosamente fascinantes de contemplar. Una noche de agosto de 2019 en el Showtime Speedway en Florida, dos personas se colaron y comenzaron a correr por la pista en go-karts. Pero mientras avanzaba a toda velocidad, uno de los corredores novatos no pudo ver una barandilla en el carril en el que estaba conduciendo y chocó contra él a toda velocidad. Sin casco y Bueno, sin arnés de seguridad en su kart, recibió toda muerto. la fuerza del impacto y luego fue declarado muerto en el hospital. En lo que respecta a las formas rudas de morir, la muerte en un kart tiene que ser el último lugar en la línea de meta. Sí. En fin. Llevándose un golpe, a veces las personas generan. Los que no les gustó son protecciones, pero aparte se habían colado. O sea, irían en plan de, buah, cómo molamos, tío, cómo molamos. Lugar en la línea de meta. Llevándose un golpe. A veces las personas generalmente inteligentes toman decisiones increíblemente estúpidas. Y en el caso de un estudiante de medicina de Filadelfia, una terrible decisión tuvo un precio extremadamente alto. Por razones desconocidas, el estudiante había decidido que sería una buena idea saltar entre los tejados de su apartamento en el lado norte de la ciudad. Pues para practicar, también para influencer. Hay un montón de gente que hace parkour y termina también haciendo esas cosas. Y saltan de edificios en edificios. Que hay gente que se le da muy bien, está muy especializada, pero hay otros que son muy amateurs y se parten la cara. Por no decir algo peor. Pero después de varios saltos exitosos se le acabó la suerte. Ah, encima le habían salido bien varios. En su salto final se quedó corto y cayó dos pisos al suelo. Aunque la caída podría haber parecido posible sobrevivir desde lejos, se golpeó la cabeza al caer, lo que resultó fatal casi de inmediato. El desafortunado incidente proporcionó una lección importante. No siempre es necesario caer en picada desde 48 metros para que una caída sea fatal. Y tomar la tonta decisión de perder el tiempo que incluso a una ligera elevación puede resultar fatal. Uno. Lo peor es que le había salido bien varias veces. O sea, que no debía de ser malo en ello, pero no calculó bien. Pensaría que un estudiante de medicina lo sabría. Quizás no había llegado a esa parte. Solo una herida. Algunas personas les encanta vivir la vida al límite, como estos chicos, quienes se grabaron realizando una práctica conocida como esquí en auto, en la que un auto gira bruscamente a gran velocidad, lo que te permite conducir sobre dos ruedas. Eso lo vi en Japón. Había un coche cojonudo, hermosísimo, que hacía esto. En medio de la carretera. Ahí en medio de la ciudad. Todo el mundo flipando. Y estaban en plan como Initial D. Se miraban entre ellos y estaban así, con el brazo colgando del coche y todo, y mirándose con los bugas esos que llevaban, que eran cojonudos. Y con. O sea, y todos grafiteados con cosas de anime y demás. En plena ciudad, a plena luz del día, no, por la noche. O sea, más Initial D todavía. Los que parecían chulos, lo que parecía chulo, sí, uno de ellos hacía esto. Una flipada. Dos de ellos incluso tomaron la descaradamente estúpida decisión de tirarse en el camino durante la maniobra. Si bien esos tipos probablemente se encontrarán con un final mortal si continúan así, su amor por la toma de riesgos aún no los ha alcanzado. Pero en agosto de 2019, la asunción de riesgos desastrosamente tonta y borracha de un brasileño Borrachos, vale. Se entiende. realmente lo alcanzó.
cuando él y sus amigos se tropezaron con una serpiente naranja con rayas blancas y negras. En lugar de prestar atención a la advertencia de color natural de la naturaleza, hicieron lo contrario. Con la... la serpiente, plan de, oye, soy peligrosa, mato. Ellos, pero está bonita. Confianza fuera de lugar que solo puede permitirse el beber en exceso, el hombre tomó la serpiente con sus propias manos y la agitó, burlándose de la criatura. Se dice que este era un comportamiento normal para el hombre, algo que a menudo hacía después de demasiadas bebidas. Pero el reptil sería el último en reír porque resultó ser una serpiente de coral, una de las especies más venenosas del mundo. Madre mía. Finalmente decidió que ya era suficiente y mordió al hombre en la mano. Al principio se rió y continuó sosteniendo la serpiente, pero unos momentos después estaba en el suelo, luchando por su vida mientras el veneno recorría su cuerpo. Cuando llegó a la sala de emergencias ya era demasiado tarde. No sé qué le enseñaron a ese chico en la escuela, pero puedo decirte una cosa. La experiencia de primera mano no es en absoluto la mejor manera de aprender cómo funciona el veneno de una serpiente. No. No hagas una escena. Para muchas personas que han hecho cosas malas en su vida, a menudo hay un punto de inflexión en el que comienzan a buscar la redención. En el otro lado de la moneda, algunas personas son piezas de trabajo total, hasta sus últimos momentos. Como un hombre desagradable en Cormignon, Francia, cuyo plan borracho para molestar a los clientes y al personal de un restaurante de kebab, una noche de mayo de 2019, resultó fatal. Después de gritar obscenidades, insultos y amenazas a la gente en el restaurante, decidió golpear la ventana de la... ¡ay, la madre! Entera, hiriéndose se cortaría la mano en el proceso. Sus laceraciones eran tan graves que en cuestión de minutos estaba en el suelo, palideciendo rápidamente. Pero incluso cuando sus últimos momentos de conciencia se desvanecieron lentamente, continuó con el abuso verbal de las personas que lo rodeaban. Salir con una explosión es un deseo para muchas personas, pero me pregunto cuántos esperan que esa explosión sea seguida por romper vidrios y el valor de un diccionario de palabrotas. Qué pocas luces, te lo juro, el romper de un puñetazo un cristal y pensar que no te va a pasar nada. ¿Sabes? Literal. Está todo mal. Problema de peso. Es un temor muy real para muchas personas que un día se inclinarán y se les rompieran los pantalones por haber aumentado demasiado peso, o que una silla se derrumbara cuando se sientan en ella. Por supuesto, ninguno de ellos es necesariamente fatal, pero lo que un desafortunado turista canadiense experimentó en sus últimos momentos en Chiang Mai, Tailandia, puede describirse como una verdadera y fatal vergüenza. El canadiense sufrió un desastre cuando intentó montar una tirolesa a través de un arroyo boscoso. Si bien el peso máximo recomendado para esta atracción en el lugar era de 124 kilogramos, el hombre supuestamente pesaba más de 136 kilogramos. Aún no se sabe si reveló su peso total. Nah, no lo revelaría. Tampoco había tanta diferencia y pensaría que no pasa nada. O si los organizadores decidieron hacer la vista gorda ante su obesidad. Dirían, bueno, no es mucho. Pero independientemente, el resultado demostró que a un hombre de su tamaño nunca se le debería haber permitido dar el paso. Eso es porque en el momento en que saltó de la plataforma, la cuerda y las cerraduras de seguridad se tensaron e inmediatamente se rompieron, enviándolo a caer 48 metros hacia el bosque abajo. Qué mal todo. Qué mal. O sea, es muerte total. Como puedes imaginar, estuvo lejos de ser un aterrizaje suave. Y en última instancia resultó fatal. Por supuesto, el accidente no fue del todo culpa de este hombre. Claramente hubo una negligencia grave por parte de las personas que manejaban la tirolesa. Pero no se puede negar. Ser lo suficientemente obeso como para romper un arnés y morir es uno de los fines más humillantes que se puede imaginar. Una mezcla peligrosa. No hace falta ser un genio para saber que mezclar compuestos inflamables sin comprender los efectos es una idea escandalosamente tonta. Pero desafortunadamente ese descubrimiento nunca ocurrió para un hombre de Nueva Zelanda en 2018. En un intento por mejorar la eficiencia de su instalación de soldadura de metales, el hombre decidió probar suerte con un poco de química, modificando un recipiente. ¡No! ¡No! ¡Va a ser terrible! Gente de gas, intentó mezclar oxígeno con acetileno, un gas altamente inflamable. Por lo general, estos dos se guardan en contenedores separados. ¿Pero por qué la gente hace estas burradas? ¡Es que no leen! No leen, no miran. Mirad que ahora tenemos acceso a internet. Que con internet es que tampoco hace falta que te rompan la cabeza. Se lo dices directamente a Google y lo buscas. No, no lo buscan. Y ahora encima tenemos ChatGPT y un montón de IAs de ese estilo. ¿Me voy a morir si mezclo estos dos componentes? Es altamente inflamable. Ah, bueno, vale. Voy a morir, gracias. Ya no lo hago. Aunque por supuesto, eso no los mantiene completamente seguros cuando hay tentadores del destino como ese alrededor.
Pero en el caso del soldador de Nueva Zelanda, su contenedor rediseñado por él mismo significó que las medidas habituales para controlar el flujo de gas y detener la adición de demasiado oxígeno estaban ausentes. Esto significaba que, cuando colocó un soplete de soldadura en el contenedor y la encendió, ¡boom! En un instante, el cobertizo en el que había estado trabajando quedó aplastado hacia el suelo y murió en la explosión. Regla número uno de los compuestos explosivos, no lo uses como tu experimento de química personal. Sí, no te pongas a mezclar componentes, es lo peor que puedes hacer. Te puedes envenenar tú solo, explotar... Vamos, es peligrosísimo. Pura cuestionable. Si alguien te ordena que bebas un trago de cloro, probablemente se lo tirarías en la cara. Pero desafortunadamente la religión puede hacer que la gente haga algunas... Bueno, y no la religión. Durante el COVID había gente que bebía cloro porque pensaba que así se curaba antes de la mierda del COVID. Madre mía, yo cuando lo veía decía, no puede ser, no puede ser, pero ¿dónde va? Las locuras en nombre de la fe, como lo demostró un evento inquietantemente estúpido que ocurrió en Zambia en 2019. En una iglesia particularmente centrada en la fe, los feligreses se reunieron un día de abril para lo que asumieron que sería un servicio normal. Pero pronto, su clérigo, que se refirió a sí mismo como un profeta de Dios, propuso una nueva forma de purgar a su congregación de sus demonios. Insistiendo en que sería como un acto de fe, ordenó a sus seguidores que bebieran una botella de cloro. Y con la presión de su fe abrumando cualquier sentido de la razón o autoconservación, un número alarmante de los feligreses bebió a la orden. Como resultado de seguir ciegamente un hombre que, por supuesto, parecía estar loco, 27 de los feligreses murieron y otros 18 quedaron en estado crítico. ¡27 se murieron y 18 quedaron en estado crítico! Buah, culpable totalmente él, ¿eh? Culpable. Directamente. O sea, es el que ha provocado todo. La lección aquí es clara. Si tu líder espiritual local te pide que hagas algo tan peligroso, dile en dónde meterlo. Llama a la policía y encuentra una nueva forma de adorar que no implique consumir productos de limpieza. Pero que haya terminado la cárcel, si él sobrevivió, porque a lo mejor él no tomaba cloro y se lo daba a los demás. Investigación de la amoladora angular. Si en tus viajes encontraras un objeto de metal que se pareciera un poco a una bomba... ¡No! ¡Otra vez! ¿Pero qué le pasa? En todos los capítulos de formas insólitas de morir siempre encuentran algo así de este estilo que han dejado tirado de alguna guerra o de algo y siempre hay algún imbécil que le da por cortarlo o hacer algo. Bomba. Probablemente te alejarías lo más posible de él, ¿no? Sí. Bueno, cuando un hombre del municipio de Polva de Estonia tropezó con un cilindro viejo y oxidado que se parecía notablemente a un proyectil de artillería, no pudo establecer la conexión. En cambio, despertó su curiosidad y, con una diferencia, recogió el objeto y se lo llevó a casa para investigarlo. Pero en lugar... Claro, es que en España quedan un montón. Puedes estar desenterrando cualquier cosa y encontrarte uno. Y en Estados Unidos también. O sea, pero una cosa es que te encuentres uno y digas, hostias, me voy a alejar de aquí y voy a avisar a ver que se lo lleven. O cualquier cosa, y otra cosa es que te lo lleves a tu casa y te dé por martillarlo, por romperlo, por... Es que hay... Es que hay un abismo. En lugar de tener el máximo cuidado para evitar disparar la cosa, su aparentemente total desconocimiento de lo que podría hacer lo llevó a un enfoque mucho más invasivo. Encendiendo su amolador angular, el hombre se puso a trabajar en abrir la cosa para ver qué había adentro. Pero dado que el objeto era de hecho una bomba de guerra del pasado, el interior se convirtió en el exterior muy rápidamente. Porque explotó, matando al hombre. Me viene a la mente la frase, la curiosidad mató al gato. Aunque no me imagino a la persona que acuñó esa frase siendo asesinado en una explosión de fuego. Pero de nuevo, los gatos no tienden a tomar la decisión supremamente mala de abrir bombas con amoladoras angulares. Este tipo de estupidez está reservado únicamente para nosotros, los humanos. ¿Te has encontrado con historias de personas que se retiran al acervo genético de formas espectacularmente estúpidas? Si te sorprendió toda esa información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. En fin. Siempre tiene que haber alguno que encuentre algo y la lía parda. Ahí os lo dejo por si queréis darle like o comentar. Y muchas gracias, Erizo, por haberme acompañado. Espero que os gustara y nada. Que veáis cosas que no se deben de hacer, aunque es obvio. Es lógico, pero bueno. Es lo que hay. Así que gracias por haberlo visto conmigo.